La Municipalidad de Miraflores viene implementando desde el 2011 el programa Basura que no es basura, iniciativa que a la fecha agrupa 17.000 viviendas y 800 empresas, las cuales entregan materiales en desuso como plásticos, papel, cartón, vidrio y metal para su reciclaje. Basura que no es basura es una idea magnífica, porque de todas maneras lo que uno bota a la basura es útil para personas, para dar trabajo a otras personas y para cuidar el medio ambiente. Soy parte de la primera promoción de restaurantes saludables, así que a partir de esa fecha, 2012, creo que en el caso de Basura que no es basura, está implementado y siempre tratando de cuidar un poco más el medio ambiente, ¿no? A todas las personas que nos escuchan, a todos los restaurantes participantes de Miraflores, deberían aunarse a este esfuerzo maravilloso y tener un mundo más limpio, ¿no? En el tiempo que lleva ejecutándose, Basura que no es basura ha logrado recuperar 2.500 toneladas de residuos sólidos reciclables. El programa incluye también el recojo de aceite de cocina usado, un elemento altamente contaminante, que no debe ser desechado en los lavaderos, ya que al llegar por las tuberías al mar, daña el ecosistema marino. Solo un litro de aceite puede contaminar hasta 1.000 litros de agua. La forma correcta de desecharlo es colocándolo en una botella de plástico y entregándolo a los recicladores de basura que no es basura. También puedes depositarlo en uno de los 4 contenedores del distrito. Este aceite es entregado a una empresa encargada de convertirlo en combustible ecológico, para ser utilizado nuevamente en los camiones del programa. Colabora con el cuidado del ambiente. Inscribe a tu empresa o a tu hogar llamando al 617-7173 o escribiendo a basuraquenoesbasura@miraflores.gob.pe. Miraflores, la ciudad que todos queremos.